100 o de jamón queso a 100, arrollado a 100. Caserito. Gracias, gracias a usted, casero. De 5 años, voy para los 6 años, el 7 de julio. ¿Por qué se vino? Mire, mis dos hijos terminaron el estudio de secundaria, que le llamamos allá, y para comenzar el estudio superior no podía solventar el gasto, ¿entiende? Entonces yo tenía que venirme para poder trabajar y poder pagar el estudio de mis hijos, eso. Todavía me quedan 2 años para terminar de pagar esos estudios. ¿Qué estudió él? Electrotecnia industrial, mi hijo. Y mi hija, redes y comunicación de datos. Sí. ¿Se vino con su esposo para acá o no? Me vine sola. Pero al mes me traje a mi hija y mi hija le gustó y se quedó mi hija. Ella está juntando para poder estudiar. Eso, su meta es eso de ella. Y lograr algo, tener una carrera, que creo que es lo único que nosotros le podemos dar a nuestros hijos. Al menos yo, ¿no? De repente no le digo, no le voy a dar una casa, una mansión, nada de eso, pero le voy a dar una carrera, algo que le sirva para el futuro y pueda él ya vivir y ya depende de él ya. Vamos. Primavera y 4 jóvenes. Cuando yo llegué aquí me dijeron que eran personas muy malas, pero no. Hay de todo. Pero no, sí, pero no. Encontré gente buena, muy humana, gente muy solidaria. Como la tía Gaby que está ahí al frente, ella, muy, muy bella persona. 4 y 2. Aquí puedes vivir, pero allá no, allá es para sobrevivir. Eso. Aquí puedes trabajar para poder vivir, puedes. Por lo menos te alcanza, ¿no? Pero allá no. Mira, por los arrollados a mí me queda 10 pesos cada uno, por los arrollados. Pero igual, por lo menos no nos falta, como le decía antes, no nos falta, cosa que antes había días en que ponte tú, servía el almuerzo y todo, y me preguntaba a mí, ¿por qué no comes? No, pues mamá, yo no, no, hijita, yo comía, mentira. ¿Ves? Entonces eso. A los hijos, al menos yo he sido de las mamás que paraba las 24 horas con los hijos. Y para no dejar solo a mis hijos, me iba a las 2 de la mañana a trabajar hasta las 6, las 7. En el mayorista a trabajar allá. Y ya me venía y ya no lo dejaba solo, o sea. Y bueno, no me puedo quejar, hija, la recompensa es buena porque mi hijo es uno de los primeros en la carrera. Mi hija ya el otro año de repente va a comenzar a estudiar. Bueno, por lo menos. Mi sacrificio creo que no es sacrificio, porque lo que uno hace por los hijos no es sacrificio, hija. Hace con amor. Al menos yo lo hago por eso, porque quiero que mis hijos tengan algo. Pero bueno, es duro cuando uno está sola, es muy duro, muy duro. El que salió de su país entiende, pero el que no, no, pues no sabe lo que es pasar por eso. ¿Qué me queda ya? Mi mamá nada más. Pues. Pero Chile es bonito, a mí me gusta porque hay un sitio así en Perú que es igual así, tranquilo, el clima es así, hace harto frío, sí, Cerro de Pasco, hace harto frío. Y sí me acostumbré, por eso me acostumbré, porque es bonito, a mí me gusta. No sé, al que no le gusta es tonto, porque a mí me gusta. ¿Así es? Quiero, ¿tú de queso? Sí. ¿Y dónde primero? Ya. Jamón queso. Primavera casera. Gracias. De aquí un año, 2 años más ya voy a trabajar para conocer, porque no sé, conocer más allá parte de Chile también, porque me gustaría conocer. Uno de mis sueños. Uh-huh.